Hola. Hola, bueno, eh, buenas tardes a todos. Sí, sí, en una vida anterior era profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, eh, donde daba clases de métodos numéricos y estadística, que en cierto modo está relacionado con lo que vamos a ver hoy. Entonces, en el taller de hoy vamos a hacer un taller práctico de Apache BIN y DataFlow de escribir pipelines de procesos de datos. Eh, antes de empezar con escribiendo código, eh, dejadme que os enseñe unas cuantas transparencias para dar más contexto a sobre lo que vamos a ver. Eh, nada, son solo cinco transparencias. Entonces, eh, Apache Bin es un eh, framework para escribir pipelines de datos. Un pipeline de, dato es, de datos es un programa que coge datos de una entrada, los transforma de alguna manera y los escribe en una salida. Apache Bin tiene una característica particular, y es que el código que escribimos para transformar nuestros datos eh, vale tanto para pipelines en batch como en streaming. En batch es cuando los datos tienen un comienzo y un final delimitado o claro, por ejemplo un fichero, ¿no? pues tiene una primera línea, una última línea, claramente tiene unos límites, y en streaming es cuando estamos recibiendo continuamente datos y, eh, y no, no hay un fin y un comienzo claro, y tenemos que procesarlos continuamente. Eh, otra característica de Apache Beam muy interesante es que es multilenguaje y multiplataforma. Podemos elegir nuestro lenguaje de programación favorito entre, un, bueno, entre las opciones que las que está Apache Beam: eh, Java, Python, Go, también en SQL y lo podemos ejecutar sobre cualquier sistema de big data, vamos a llamar, que eh, está soportado por Beam. El, el que vamos a usar hoy es Cloud Dataflow. Eh, pero no es el único que está soportado. También se puede, el mismo código, literalmente el mismo código, se puede ejecutar sobre Apache Flink o Apache Spark. Hoy vamos a estar usando el lenguaje Python para escribir sobre Dataflow, eh, pero por ejemplo en Apache Flink, que no, no tiene ninguna biblioteca disponible en Python, está disponible en Java, en Scala. Mucha gente usa Apache Bin para escribir en Python y luego ejecutar en Apache Flink porque no hay, no, digamos, es la única manera de usar Python en, en Flink. Entonces, nosotros cuando escribimos nuestro código, en realidad estamos escribiendo una representación intermedia de lo que es el pipeline y esta representación es la que se ejecuta en, en, nuestro, en, nuestro, en lo que se llama el runner, en el sistema. Entonces, es lo mismo escribir en Python que en Java el pipeline, digamos, los conceptos son los mismos, la sintaxis obviamente no es la misma, depende de cada lenguaje. Además de los, de los SDKs de, de Apache Bin habituales que, o sea, oficiales, eh, hay un SDK adicional en Scala que se llama SEO. Eh, déjame que ponga aquí en el chat el, el nombre, eh, que eh, está desarrollado por Spotify, pues que les gusta más Scala que otros lenguajes, y han construido un framework encima de Apache Bin, pues digamos siguiendo las costumbres del, del lenguaje Scala. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues eh, vamos a escribir un pipeline que va a tomar unos datos. Bueno, esto es un pipeline de ejemplo nada más. El pipeline toma unos datos de algunas fuentes, puede tomar datos de una o más fuentes de las que sean. Eh, en cada uno de estos pasos van haciendo transformaciones, se pueden hacer joins, se puede hacer un, cualquier tipo de operación que podáis imaginar con datos, y luego los vamos a escribir en una salida. Eh, la, la novedad de Apache Beam es, de nuevo, que algunas de estas colecciones de datos pueden ser unbounded, pueden ser en streaming. Y podemos tener tantos puntos de entrada y de salida como queramos. Y luego Dataflow toma este pipeline como una unidad entera, por así decirlo, y lo optimiza para que se ejecute con el mejor rendimiento posible en, en el cloud. Hoy vamos a ejecutar primero el local con una muestra de datos, y luego yo intentaré hacer el ejemplo también en, en Google Cloud Dataflow. Si no tenéis acceso a Google Cloud, no pasa nada porque lo podéis ejecutar en local. Si tenéis acceso a Spark, a Flink en algún otro sitio, pues también podéis intentarlo ejecutar en, en estos sistemas. Y el pipeline que vamos a hacer hoy, pues es este de aquí. Como entrada vamos a leer el Quijote, literalmente, el, pues la novela de, de Cervantes, ¿no? tan famosa en, eh, pues en, en castellano, ¿no? el castellano antiguo. Y lo que vamos a hacer es eh, contar cuántas veces aparece cada palabra en, este, en el texto del Quijote. Eh, y esto pues de nuevo lo vamos a hacer en Python. Si queréis seguir el código que voy a ir escribiendo, lo voy a ir poniendo todo en este repositorio que tenéis aquí. Eh, Dejadme que lo ponga en el chat también. Lo tenéis el enlace en el repo en, en, en Slack también. En el canal de Slack eh, he puesto el enlace al repositorio. La rama que voy a estar usando es esta de aquí, el de MX2021-0324. Ahí es donde voy a ir poniendo el código que vaya escribiendo hoy. Hay una rama también solución, con toda la solución, digamos, el, el, el pipeline ya solucionado. Os mm, pido que no miréis la solución antes de intentar hacer vosotros el pipeline. Las soluciones, antes de intentar nosotros resolver los ejercicios, son veneno. Una vez que ya has visto la solución, eh, no tienes que hacer ningún esfuerzo para intentar escribir todo el pipeline. Incluso a veces las soluciones, cuando las ves te parecen obvias, escribir uno, el mismo código, desde cero en el editor. Es mucho más difícil que, que leer y entender el código que han hecho otros. Entonces, os animo a que no miréis la solución hasta que no hayáis intentado escribir vosotros el, el código. Dicho esto, en cualquier momento, si queréis hacer alguna pregunta, me podéis interrumpir. Está el chat, está el módulo de QA. En el Slack también lo tengo por ahí abierto. Si queréis hacer alguna pregunta, mencionadme, porque si no, no me voy a enterar, porque lo tengo en otra ventana que está por ahí cerrada. Y, eh, y bueno, dicho esto, dejadme que deje de compartir esta ventana y voy a compartir el editor y vamos a empezar a programar a ver un minutito me podéis dar algo de feedback se lee eso bien o hace falta que poner las fuentes más grandes a mí me parece que se ve bien, se lee bien. Se lee bien, pero... vale, bien. muchas gracias. Muchas gracias por responder, genial. Eh, entonces, eh, ¿qué necesitamos para hoy? Bueno, necesitamos un entorno de, de desarrollo de, de Python. Eh, Déjame que abran eh, un fichero. ¿Qué dependencias vamos a tener? Pues solo Apache Bin y en este caso el, eh, voy a usar la versión de Apache Bin para Google Cloud Platform porque voy a ejecutar esto en Dataflow. Si estáis usando Apache Bin a secas, también vale. Y luego en el repo veréis que hay una serie de ficheros de datos, no los voy a abrir, que son un poco grandes, bueno, este sí es un poquito más pequeño, se este lo puedo abrir, que básicamente es el texto del Quijote. Entonces todos los datos que necesitamos están ahí en el, en el repositorio para que los usemos. Y hay un fichero main.py que va a ser el único fichero que, que ejecutemos. Muy bien, pues eh, vamos a comenzar. Entonces, para comenzar el pipeline vamos a poner una función main, como siempre. O como habitualmente, ya luego la, la escribiré un poquito más adelante. Si no pasamos nada a, a este módulo, si lo ejecutamos directamente, pues, eh, eh, pues llamamos a esta función main directamente. Y aquí el, la, en, en esta función main tenemos que eh, leer argumentos de entrada. Del, de, como una aplicación de línea de comandos. ¿no? Para eso vamos a usar eh, ArcPass, el módulo ArcPass, que es un módulo estándar de, de Python. Por cierto, yo estoy usando Python 3.8. Eh, con la última versión de Apache Beam podéis usar Python 3.8, 3.7. En general os recomendaría 3.7 superior, pero probablemente cualquier versión de Python 3 os, os va a funcionar. Entonces, para estos argumentos de entrada, bueno, vamos a leerlos. Pues el, el, el parseador, pues lo, esto es estándar, esto no es, esto no es, eh, eh, no es nada específico de, de Apache Bin, pues lo vamos a llamar aquí nuestro primer pipeline. Y luego, ¿qué, pues, ¿qué argumentos de entrada necesitamos? Bueno, pues necesitamos... Un argumento que sea la entrada, el fichero de entrada, los datos de entrada, va a ser un fichero de texto con todas las pues, con el texto del Quijote. Bueno, pues este es el fichero de entrada, vamos a poner. La salida, pues si hemos escrito un fichero, vamos a también escribirlo a un fichero. Se podría escribir a muchos sitios. Lo podríamos escribir en una base de datos, lo podríamos escribir en eh, eh, Apache Bin soporta muchos conectores de entrada y de salida. Pero bueno, pues lo más sencillo va a ser probablemente escribirlo a un fichero de salida. Eh, y por ahora, bueno, luego le añadiremos más opciones, por ahora no le voy a añadir más opciones. Entonces, cuando lanzamos nuestro pipeline en la línea de comandos, lo lanzamos como un programa en Python. Y hay dos tipos de argumentos de entrada en este programa en Python, los que acabamos de definir nosotros, pero Apache Bin también tiene los propios. Entonces, para distinguir unos de otros... Usamos, en vez de parse ars, vamos a usar parse non ars. ¿okay? Entonces, esto nos va a devolver eh, dos variables, una que son nuestros argumentos y otros que son del resto, que en realidad son los de, de Apache Bin, con suerte. Si no son los de Apache Bin, pues es que nos hemos equivocado pasando estos argumentos. ¿vale? Y bueno, pues ahora, antes de continuar, pues me voy, a, voy a crear otra función que va a ser, pues ejecuta el pipeline, que va a recibir eh, eh, dos argumentos de entrada, los dos argumentos. Y los de, de, de Apache Bin. Y ahora veréis por qué es importante distinguir unos de otros. Y vamos a llamar a esta función pues con esto y con esto. ¿Por qué es importante distinguir unos unos de otros? Porque nosotros tenemos que, que, que crear un objeto de opciones usando una clase que se llama Pipeline Options de Apache Bin. Déjame que la importe. Esa es la, la clase Pipeline Options. Y aquí le tengo que pasar. Los argumentos de BIM. ¿vale? ¿Y qué hago con mis propios argumentos? Bueno, pues aquí recojo, por ejemplo, la entrada, pues va a ser mis propios argumentos, la variable entrada, porque así la he definido los argumentos de entrada, y la salida va a ser mis propios argumentos, la variable de salida. ¿Vale? Todavía no las he usado para nada, pero estos son los argumentos que yo he definido, y estos son el resto de cosas que le dice Apache BIM cómo ejecutar el pipeline. Esto es lo que le dice Apache BIM, ejecuta el pipeline en local intenta ejecutarlo en el cloud y si lo intentas ejecutar en el cloud usa estas opciones, si lo intentas ejecutar en el local usa estas opciones, ese tipo de cosas. Luego lo veremos con más detalle. Y venga, pues ya por fin, hasta ahora solo hemos hecho configuración, todavía no hemos empezado a escribir ningún pipeline. Vamos a empezar a escribir un pipeline. ¿Por qué se llama pipeline? Ahora lo veréis. Eh, por la sintaxis se parece mucho, mucho, mucho a eh, concatenar comandos en la shell usando el pipe, ¿no? Con una shell Unix eh, usando, usando el pipe. Entonces, para eso tenemos que crear un objeto que es eh, pipeline, ¿no? Voy a ponerlo así. Bueno, dejadme un momentito que importa aquí. Eh, voy a importar eh, Apache Bin. Normalmente por convención se suele importar Apache Bin como BIM ¿vale? con el nombre BIM. Apache Bin del módulo no se llama Bin porque en realidad pues, hay un paquete muy antiguo en el PyPy, en el, en el repositorio de paquetes de Python, que se llama ya Bin. Entonces el nombre está cogido ya, pero o, eh, pues no, eh, normalmente lo llamamos simplemente Bin para escribir un poquito, un poquito más, más corto. Entonces aquí vamos a crear eh, un pipeline donde le pasamos este objeto de opciones que acabamos de crear y por convención normalmente el pipeline se llama P. ¿vale? Por qué uso el módulo with? Bueno, porque básicamente en cu cuando, salgamos, cuando salgamos del contexto del with, lo que va a pasar es que se va a ejecutar el pipeline. No necesitamos usarlo. Esto, es, por ejemplo, como cuando leemos un fichero en Python, es una manera de asegurarnos que no se nos olvida ejecutar el pipeline cuando salimos de, cuando terminamos de escribir el pipeline, porque la última línea de la función va a salir del contexto del with y, digamos, automáticamente va a ejecutar el pipeline esto parece una tontería pero a mí se me olvida casi siempre ejecutar el pipeline cuando no uso Wiz así que pues eh, la manera recomendada en Apache Bin de escribir pipelines en Python es usando Wiz pero es una cuestión de estilo y lo que vamos a hacer ves en este pipeline la primera operación que vamos a hacer es leer el fichero de entrada las operaciones en Apache Bin se concatenan con la barra vertical esta barra vertical es el el, pues el símbolo pipe no tubería y aquí empezamos a usar pues las funciones de Apache Bin. Voy a leer esto de un fichero, así que lo que primero que voy a hacer es usar el módulo de entrada-salida. Eh, en este módulo de entrada-salida tengo también, eh, pues, eh, esta, mira, está aquí justo leer de, de texto, ¿no? Pues, está aquí porque bueno, es lo que lo que más se usa habitualmente. Y de leer de texto, pues, le tengo que poner aquí la variable de, de entrada. Eh, entonces, eh, esto se lo puedo asignar a una a una variable. Estas son las líneas que acabo de leer del texto. ¿Cómo lee este módulo el, el fichero? Básicamente lo que hace es partirlo línea por línea y en cada uno de los elementos que voy a recibir en esta colección, lo que voy a tener es una línea entera del texto. ¿Qué, un, ¿Por qué digo colección? Bueno, podéis entender esto que como si fuera una lista de Python, pero no es una lista. Entonces en una lista puedes hacer acceso aleatorio a un elemento. Dame el elemento 7. Una lista tiene un orden, el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento. Esto es una colección que está distribuida, no tiene acceso aleatorio, no le puedes decir dame el elemento 7. No hay un elemento 7, hay elementos distribuidos en un clúster de procesado eh, paralelo eh, y no hay un orden determinado. Según cómo se vayan leyendo los datos y si se vayan procesando, un dato puede aparecer antes o después. Si lo ejecutas varias veces, unas veces estarán en un orden, otras en, en otro orden. Si tenéis curiosidad, esto es el, el tipo de que devuelve esto. Es una API collection, Dejadme que importe este nombre. Y en este caso es una API collection de strings. ¿vale? Si esto os resulta raro, no os preocupéis. Esto simplemente es una anotación de tipos. Estoy usando Python 3.8, lo puedo, lo puedo hacer. Pero lo podría ignorar totalmente. Simplemente para ilustrar qué es lo que está haciendo esto de aquí. ¿vale? Entonces eh, lo podéis ignorar. Esta parte que está resaltada ahora mismo, la podéis ignorar eh, completamente. Muy bien, entonces tengo eh, las líneas. Las líneas tienen varias palabras. Las palabras las tengo que separar. ¿vale? Entonces, si esto fuera, imaginaos que la entrada, pues, la entrada, va a ser, pues eh, la entrada va a ser algo como esto, ¿no? El primer elemento va a ser en un lugar de la mancha, ¿no? Que es como empieza la novela. Y esto lo voy a querer transformar a un conjunto de palabras que va a ser, pues, esta de aquí, ¿no? O una lista de palabras, estas de aquí, ¿no? Lo quiero transformar en, en esto. ¿Cómo hago eso? Pues eh, tengo que partir cada una de las líneas por espacios y luego intentar extraer los elementos. ¿no? Vamos a llamar, el, eh, voy a coger las líneas y las voy a partir por espacios. Eh, pues para eso hago aquí un map. Un map lo que hace es aplicar una función elemento a elemento y admite como argumento de entrada una función. Puedo usar una función lambda donde cada una de las líneas, pues las voy a partir. Y si no pongo argumentos aquí en el split, esto es se parte por espacios por defecto. Y aquí, pues esto vamos a poner lo que está ya partido, ¿vale? Y ahora, bueno, pues ahora lo que tengo, en, en realidad no tengo todavía esto de aquí. ¿vale? En realidad lo que he hecho es a, hacer una representación intermedia que es un solo elemento, que es una lista. y otra línea diferente será otra lista otra línea diferente será otra lista etcétera y pero yo lo que quiero es recoger cada uno de los elementos que están dentro de esta lista y olvidarme del hecho de que sean listas yo quiero una colección con todos los elementos de todas las listas eso tiene un nombre se llama flat map ¿vale? entonces cojo aquí la, las cosas que están partidas y le aplico un flat map el flat map tiene una particularidad si es que admite como entrada una función entonces aquí cada una de las listas pues simplemente puedo hacer la, la función identidad ¿vale? y en realidad lo que podría haber hecho para digamos no poner dos líneas de código pues esto de pasar aquí la función de identidad pues bueno pues pongo puedo poner aquí un flat map ¿vale? borrar esta línea y poner esto aquí son ya las palabras es lo mismo que acabo de hacer pero combinando las dos ¿vale? Porque FlatMap a secas no existe en Apache Beam, siempre admite una función como, como entrada. Muy bien. Perfecto. Recordad, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Contar palabras. Eh, ¿Cómo voy a contar palabras aquí? Si habéis hecho tutoriales parecidos, quizás el ejemplo os suena. Es el, el ejemplo típico de cualquier framework de Big Data. ¿no? Empezar a contar palabras sobre un texto masivamente grande. Entonces normalmente en otros frameworks lo que habréis visto es pues, que ahora en cada palabra pues por ejemplo en se transforma a una tupla donde tú pones la palabra como clave y luego un número uno y luego pones otra palabra pues en un lugar en la mancha pues pones esto así y pones eh, eh, otro uno etcétera etcétera ¿no? como un truco y luego agregas por la clave y puedes contar cuántas veces aparece cada palabra ¿no? si la palabra una aparece varias veces habrá varios elementos como este con un 1 y los puedes agregar por clave esto no hace falta en Apache Bin porque tiene eh, elementos ya que están pensados para pues para contar elementos o sea tiene funciones perdón se llaman combinadores pensados para contar elementos ¿vale? entonces eh, palabras principales o palabras top vamos a llamarlo así lo que hacemos es eh, eh, o um, palabras contadas o, o contados Contadas, vamos a llamarla así. Lo que hacemos es aplicar una de estas, una de estas eh, transformaciones. Entonces, cogemos las palabras y le aplicamos un eh, combiner. Y fijaos que combiners hay muchos. Para hacer el count, para hacer el top, para hacer la media, el más pequeño, el más grande. Yo voy a usar el count porque quiero contar los elementos. Los combinadores se pueden aplicar de diferentes maneras. Se pueden aplicar globalmente, entonces podría contar cuántas palabras hay en el Quijote, que no es lo que quiero conseguir, pero se podría hacer. ¿Cuántas palabras hay en el Quijote? Hago esto y el resultado ya lo escribo, va a ser un solo número. Podría contar las palabras por claves, pero yo no tengo pares de claves y valores, tengo palabras nada más, no he hecho ningún tipo de tupla ni nada. Así que lo que voy a hacer es contar elementos, nada más. Cuento elementos eh, y esto me va a devolver una... Y aquí, si queréis, voy a poner el tipo. Bueno, o, o aquí sí que me va a devolver esto, algo como esto. Pero en vez de devolverme eso, déjame ya que lo borre de aquí. En vez de devolverme un 1, pues si en aparece 17 veces, aquí me va a venir ya un 17. Y si una aparece 28 veces, pues me va a venir ya un 28. Y esto sí que me va a devolver tuplas. ¿vale? Si queréis de nuevo anotar el tipo aquí, por si tenéis dudas sobre qué es esto, pues esto es una tupla. Déjame que importe este tipo. ¿vale? Eh, fijaos que este tipo esto es el módulo typing de, de Python, que es para pues, eh, anotar salidas. Es totalmente opcional de nuevo. Y esta tupla va a tener como una clave que es una cadena de texto y va a tener un, un entero, un número, como, pues, como la otra parte. ¿vale? De nuevo, todo esto del tipo lo podéis ignorar totalmente si lo queréis, si no tenéis familiaridad con los tipos en Python, porque es algo relativamente nuevo. Lo podéis ignorar totalmente. Yo me he acostumbrado a poner los tipos porque cuando estamos procesando datos en un pipeline, qué es lo que sale en cada paso me ayuda a pensar eh, qué es lo que tengo que hacer en el siguiente paso. Que pues, no siempre está claro cuando pues, juntas muchas, muchos pasos, que digamos que cuál es la salida. Muy bien, pues eh, ya tengo ahí las palabras contadas, tengo algo como esto y ahora las tengo que ordenar y quedar, quedarme con las palabras principales. ¿Cómo hago esto? Hmm, esto es difícil, pero de nuevo. No tengo que escribirlo yo. Hay combinadores que me permiten hacer este tipo de tareas. Venga, pues vamos a, a, a ver cuáles son las palabras principales. Entonces, cogemos las palabras contadas, le paso un pipe y eh, vamos a aplicar otro combinador. Bueno, mira, tengo aquí el módulo de combinadores. ¿Qué módulo de combinadores podría aplicar? Pues pongo un punto aquí, menos mal que el PyCharm me autocompleta. Y veo aquí este que top. Que suena bien, parece que pues, es lo que estoy buscando. Bueno, pues vamos a ver el top. El más grande, el más pequeño, el más grande por clave, por clave. Y hay uno aquí que pone off. Mm. Bueno, pues eh, vamos a ver este off que es. Bueno, puedo, podría intentar aquí abrir la documentación. Bueno, este es el, el código de off. Fijaos que tiene aquí un número n, de, pues el top 5, el top 10, el, lo que yo quiera buscar que ahora mismo todavía no hemos definido cuál, qué top queremos hacer vamos a poner por ejemplo el top 10 y luego tiene una función para comparar y más argumentos bueno vamos a volver a nuestro código muy bien vamos a poner por ahora el top 25 de palabras eh, pero claro para el top tiene que este combi combinador tiene que ordenar los datos de alguna manera y fijaos que lo que yo le estoy pasando son tuplas ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo ordenar esto? ¿Cómo puedo, cómo puedo ordenar por tuplas? Bueno, claramente las quiero ordenar por el valor. A mí, para, para ordenar y sacar las, las palabras principales, la clave no me interesa. Me interesará después. Pero para el orden en sí, lo que me interesa es esto de aquí. Pues yo aquí a top le puedo decir: Oye, mira, que estos son, tienen, esto tiene claves. Y la clave, pues mira, para cada elemento te voy a pasar una función. Cada elemento que es una tupla, y el elemento que tú quieres que quieres ordenar es este de aquí, el 1. ¿vale? El 0 es eh, la clave en sí y el elemento por el que quiero ordenar es el 1. Entonces, esto va a, lo que va a hacer es, va a recoger este elemento, para ordenar se va a fijar solo en este número, pero lo que me va a devolver es el elemento entero, que es justo lo que yo quiero. Y entonces estas son ya las palabras. O sea, llamarlo así. no le pongo el, la anotación de tipo por no eh, oscurecer más el código pero es, es exactamente igual que este solo que la cardinalidad de esta colección va a ser 25 porque tengo solo 25 palabras eh, muy bien eh, vale pues eh, eh, que ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. Ya puedo escribir la salida. ¿vale? De hecho, voy a empezar a escribir salida. Voy a escribir alguna salida. De hecho, vamos a cambiar este 25 por un 5, ¿vale? Para que vamos a escribir la salida en el terminal, para que haya menos salida, para que no haya tantas líneas. Y vamos a echarle un vistazo a la salida, ¿vale? Entonces, antes de escribir nada en la salida, podemos hacer algo como esto. Mira, estas palabras top, le vamos a hacer un más. Pero en vez de aplicar una función, vamos a aplicar la función print. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Pues imprimir cada uno de los valores en la salida. Bueno, venga, pues eh, voy a abrir el terminal y a ver si esto funciona bien. Déjame que un momentito que me cambie la rama donde tengo que poner el código. Déjame, voy a añadir el código. Y esto es todavía work in progress. Pero si os vais al repo, ahora mismo todo el código que acabo de escribir ya está en el repositorio. Y voy a, pues voy a ejecutar este, este código. Voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar este código. A ver qué necesito para ejecutar este código. Si intento hacer esto, pues me va a fallar porque me faltan opciones. Por poner, ¿veis? Me está fallando. Bueno, me falta, me falta una opción que es el runner. Bueno, pues se lo voy a poner. El runner es una opción de Apache Bin y le voy a poner aquí direct. Vale, venga, ejecuto esto. Bueno, no me, sale, no me sale el error que quiero que me salga, pero básicamente me falta todavía por poner estas dos opciones de aquí. ¿vale? Voy a limpiar un momentito la pantalla para, para ejecutar esto. Necesitamos alguna, alguna, algunos datos de entrada. Si os vais al directorio Data, hay dos ficheros. Uno de 2 megas, que es el texto entero del Quijote, no es tan grande en realidad. Y una muestra pequeñita, que pues para hacer las pruebas en local vamos a usar esta muestra pequeña que tiene 112K. Si, si queréis, vamos a mostrar las primeras cinco líneas de esta muestra. Pues este es el, el texto del, del, de la novela del Quijote. Entonces, voy a hacer un Python. Main.py Menos, menos, entrada. Voy a pasar el fichero muestra. Menos salida. Pongo aquí nada, pero tengo que poner una opción salida. Porque si no, esto no va a funcionar. Y el runner voy a poner... DirectRunner vale, y me he equivocado en una cosa. Disculpadme, ya, ya sé que me he equivocado. Voy a ir al código aquí al crear esto. De hecho, aquí ya me había resaltado lo, el, el error. Lo que tengo que usar es esta opción de aquí. Le tengo que decir que estas son las opciones. Si no entiende ese primer argumento, como el runner, ¿vale? entonces ahora voy a ejecutar de nuevo con este cambio. Bueno, me he equivocado en otro sitio. Pero eh, eh, no, no pasa nada. Me he equivocado en otro sitio que, fijaos, también me lo había resaltado. Ya me estaba yo sospechando que me había equivocado aquí y es que me acabo de dar cuenta que esto se llama key, no keys. ¿vale? Y esa es la clave que se, a, que se va a usar para ordenar. Y ahora por fin ya funciona esto. Entonces, dejadme que añada este fichero y haga commit de estos cambios. Subo estos cambios, ya los tenéis en el repositorio. Voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar otra vez el código. ¿Veis? Bueno, pues en este texto la palabra de aparece mil nueve veces, la palabra que mil una, la palabra y 918, la palabra la 471, etc. Bueno, muy bien, ya tenemos eh, cierto, cierto resultado. Genial. Pero no, no me gusta escribir tuplas. No me gusta escribir tuplas así, esto queda un poco feo. Me gustaría escribir... Por ejemplo, tener la salida en un formato como CSV, ¿no? Valores separados por comas. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues eh, déjame que voy a cerrar el terminal y vamos a seguir programando. Por ahora parece que las cosas van bien. Esto que acabo de hacer, de ejecutar en el Direct Runner, una versión parcial del código, es la manera de desarrollar pipelines con Apache Beam. Vamos haciendo pequeños incrementos y ejecutando, comprobando que las cosas funcionan como esperamos. Lo que no deberíamos hacer es escribir un pipeline muy largo y luego llevárnoslo directamente a Dataflow, intentar ejecutarlo con todos los datos y dejar que falle allí, porque pues es una pérdida de tiempo. Es mejor intentar irlo ejecutando poco a poco. Voy a cerrar el terminal y estas palabras top las vamos a formatear. ¿Cómo las formateamos? Bueno, recordad que tenemos un map y por cada una de estas palabras pues, pues de hecho, estos no son palabras, son claves valores. Por cada una de estas eh, claves-valores, pues podemos hacer algo como, pues, por ejemplo, coger el primer elemento es una cadena de texto, poner pues una coma, el segundo elemento es un número, y aquí pues ponemos el elemento 0 del clave valor y aquí el elemento 1 del clave valor. Y ahora esto lo he pues, es formateado, lo tenemos así, y esto pues es lo que vamos a, a sacar por la salida. Vamos a ver este cambio, a ver qué efecto ha tenido en, en la salida. Ejecutamos el mismo, el mismo código y ya me he equivocado en otra cosa. ¿Vale? Algo he hecho mal. Pues el. Parece que le estoy pasando una tupla, no sé por qué. Así que. Dejadme un momentito que mire aquí la chuleta, que lo tengo en el código aquí también. Ah, vale, ya sé por qué, ya sé por qué. Se me ha olvidado un paso. Eh, fijaos, dejadme un momentito que vuelva a ejecutar este código para entender qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Fijáis? ¿Os fijáis esto de aquí? Antes he cometido un error en la explicación que he dicho. He dicho, la cardinalidad de esta colección aquí va a ser 25 o 5 en este caso. No, la cardinalidad es 1. Y el contenido de la colección es una lista ordenada con el top ordenado. Qué cosa más rara, ¿no? Porque mete una lista dentro de una colección. Recordad que la colección es un elemento distribuido. No se puede garantizar el orden de los elementos dentro de una colección. Quizás con 5 es muy probable que si estamos en un sistema distribuido esto se va a estar ejecutando en solo un nodo. Pero si pusiéramos 500 o 1000, las cosas no van a estar ordenadas. Quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo asegurar que el resultado va a estar ordenado? ¿Qué colección o tipo de datos o estructura de datos en Python me asegura que si pongo uno de los elementos en un orden, el orden se va a mantener? Pues una lista. Una tupla también, pero una lista también. Entonces, para poder conservar el orden del cálculo que ha hecho el combiner top, eh, lo que hace es devolver una lista y meter esa lista como el primer elemento de una p-collection. Y la p-collection solo tiene cardinalidad 1. Entonces, cuando estoy haciendo esto de aquí, ¿por qué me ha fallado? Porque esto de aquí, bueno, esto no me ha fallado porque es una cadena de texto y esto de aquí era el primer elemento de la lista que era una tupla. Y bueno, la tupla se puede, es iterable, pues se puede imprimir como una cadena de texto. Pero al poner aquí un porcentaje de, que esto es un número, esto de aquí es el segundo elemento de la lista, que es una tupla. Y aquí ya ha fallado. Pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que desenvolver la lista. ¿Y cómo desenvuelvo la lista? Bueno, pues vamos a hacer un palo. Aquí eh, un, le voy a poner aquí, esto poner un, bio, un sufijo lista. Y palabras top sin lista, ¿qué es lo que hago? Pues la misma operación que hice antes, un flat map. Y bueno, en este caso, pues identidad, eh, porque pues que el, solo, tiene, solo tiene un elemento. Y ahora esto de aquí formateado, si pongo aquí formateado, pues esto ahora ya debería funcionar. Voy a limpiar la pantalla, voy a ejecutar esto y a ver qué me dice. Perfecto, ahí tengo mi CSV mejor formateado. Bueno, perfecto, muy bien, genial, genial. Venga, pues voy a coger este código y lo voy a subir también por si queréis tener un, echar un vistazo. Ahí está el código, muy bien, voy a cerrar el terminal y vamos a continuar con nuestro pipeline. Todavía no está terminado. Tenemos que escribir este fichero en una salida. Esto lo hemos puesto solo con fines de depuración. Venga, pues vamos a escribir el fichero en una salida. Esa, la, eh, la salida en un fichero. Tenemos esta variable de aquí, de variable de salida. Pues cogemos esto, muy importante para escribir la salida. Esto de aquí ya, aquí si sí le pongo el tipo por, para que mm, sepáis, para que tengáis esa visibilidad. Esto es una p collection de cadenas de texto. A la hora de escribir esto en un fichero de salida, cada uno de los elementos debería ser un, una línea del fichero. Y en este caso, cada uno de los elementos es un, esta línea y lo que vamos a hacer es escribir cada línea por separado en un fichero. Y para eso, pues vamos a coger el formateado y vamos a hacer bin.io también. Y bueno, fijaos, ya es, 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 el PyCharm es demasiado inteligente eh, y me hace a mí ya más tonto, pues ya no tengo que pensar. Tengo aquí el write to text, ya puedo poner aquí el write to text. ¿Y qué tengo que poner aquí? Pues tengo que poner un fichero de salida, que lo tengo en la variable salida, que me la han pasado antes por los argumentos de entrada del, del programa. Vale, perfecto. Venga, pues voy a ejecutar este código otra vez. A ver qué tal. Muy bien. Fijaos que tengo aquí un directorio out, que es donde tengo las pruebas, voy a, voy a borrarlo. Que es donde tengo las pruebas de antes y voy a ejecutar otra vez el mismo pro programa Python donde la entrada en vez de llamarse muestra pues voy a poner es, es la misma y la salida voy a poner el directorio out vale eh, puedo poner un directorio o puedo poner un fichero si no pongo voy a poner me eh, voy a poner un fichero a ver qué sale He puesto ahí la salida, el directorio out se acaba de crear aquí, son las 8 y 10, aquí buenas tardes, estoy en Madrid, no lo he dicho, ahí, buenos, buenos días o bueno, casi ya buenas tardes allá en México. Eh, si miramos aquí dentro, bueno, fijaos, le ha puesto, en, este, típicamente cuando hay muchos datos se van a eh, ir escribiendo en paralelo en diferentes bloques, aquí es solo un bloque, vamos a mirar ese fichero, ¿qué contenido tiene? Pues ahí tenemos un fichero del de mismo contenido que antes. Perfecto, ya tenemos nuestro pipeline casi terminado. Me gustaría simplemente añadirle una opción más para no hardcodear este elemento de aquí, del 5, sino pasarle una, un elemento adicional. Bueno, dejadme que, que añada este código que todavía no lo he subido. Ya lo he subido, voy a cerrar el terminal. Y vamos a añadir que en vez de recoger este, poner este dato hardcodeado en el código, lo leamos como otra, como otra opción de, de argumento de entrada. Pues venga, vamos a poner aquí otro argumento, que sea el número de palabras. Vamos a ponerlo así. En este caso, vamos a cambiarle el tipo para que sea un número. Si no ponemos nada, el tipo por defecto es una cadena de texto. Y. Y aquí ponemos pues número de palabras en la salida. Nuestro código, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, pues aquí cogemos esta variable, número de palabras, y aquí en vez de ponerle un 5, ponemos número de palabras. Y ahora tenemos una, una opción adicional que pasarle a, a, nuestro, a nuestro pipeline, ¿no? que es este número de palabras. Muy bien, venga. Eh, pues eh, voy a aquí, es igual que antes, solo que tengo que ponerle aquí, por ejemplo, le voy a poner el número de palabras, 10. Bueno, bueno me ha dicho, ojo, cuidado que eh, est estoy sobreescribiendo un fichero que ya existía. Normal porque no he borrado antes esto de aquí. Fijaos, esto tiene ahora 10 palabras. Muy bien, perfecto. Hasta ahora hemos estado ejecutando esto con los datos de entrada de muestra. Vamos a intentar ejecutarlo con el Quijote entero. Y vamos a ponerle en vez de 10 palabras, vamos a ponerle, no sé, 100 palabras. A ver cuánto tarda esto. En realidad no va a tardar tanto. ¿Por qué? Pues porque, o incluso 500 palabras. Porque, eh, pues, el 2 megas, 2 megabytes no es tanto dinero. Y este es el fichero del Quijote. Todo lo demás igual. Y vamos a ver cuánto tarda. Lo acabo de lanzar. Va a tardar más tiempo, obviamente. Bueno, pero fijaos que no ha tardado casi nada. Si miro ahora aquí en el directorio out, pues este tiene 5 kilobytes, este fichero. Y puedo mirar, pues veis cuáles son las palabras más frecuentes. La palabra que aparece 19.429 veces en el Quijote. ¿no? ¿Veis, por ejemplo, la palabra como, etcétera? Yo tengo curiosidad, aparecerá dulcinea en este en este aparece dulcinea 165 veces. Bueno, me parece raro que aparezca tan pocas veces, ¿no? ¿Qué problema tenemos aquí ahora mismo con, con este texto? Pues fijaos, en este, en este, aquí en este cachito de texto de salida, aparecen varios problemas. Por ejemplo, cuando estamos usando mayúsculas o cuando estamos usando tildes. O, por ejemplo, aquí también, bueno, mayúsculas, esto es un nombre propio, Dulcinea, seguro que siempre aparecen mayúsculas, pero, pues mira, si miramos a ver cuántas veces aparece esta cadena de texto en este fichero, bueno, solo aparece una vez. Vamos a buscar Sancho, a ver. Veis, por ejemplo, Sancho aparece a veces con una coma, luego con un guión y una coma, luego con un guión y un espacio, ¿no? No... no no hemos contado bien cuántas veces aparece Sancho. Eh, pues eh, aparece bastante más de 950 veces. Y no las hemos podido contar porque las palabras están pues, mal contadas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sanitizar la, eh, la, la salida. Bueno, hay una pregunta sobre la doble coma. Una de las dos comas es original del texto, la otra es la que yo he añadido en la salida. Bueno, eh, eh, por eso aparece dos veces la coma eh, pero, pero por ejemplo sí que aparecen símbolos muchas veces como el guión y luego la coma o incluso la coma en otras palabras quizás aparece dos veces porque hay algún tipo de error de transcripción en el texto entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a añadir una función para sanitizar las palabras ¿no? venga, para sanitizar las palabras pues voy a añadir una función aquí arriba del todo eh lo voy a llamar sanitizar palabra, y aquí la entrada va a ser una palabra, una cadena de texto, y la salida será también una, una, salida de, una, una cadena de texto, la misma palabra sanitizada. Por ejemplo, una, un, un, una de las cosas que tenemos que hacer es eliminar una serie de caracteres, ¿no? Hemos dicho la, la coma, el punto, el guión también aparecía. En algunos aparecen los dos puntos, eh, los espacios, también hay que quitarlos. Bueno, no me, acuerdo, no me acuerdo más qué más símbolos hay que quitar. Bueno, vamos a quitar estos por, por lo pronto. Estos son para quitar. Y bueno, pues podemos hacer, mira, por cada símbolo en esta colección para quitar, pues la palabra, lo que hacemos es, es reemplazar el símbolo por nada. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tendríamos que quitar las tildes, pero bueno, no, no lo voy a poner aquí ahora como código, pues tendríamos que coger, eh, el, tenemos que hacer algo como esto. Bueno, vamos a hacerlo para un par de, bueno, vamos a hacerlo para todas las, voc las vocales. Tenemos que hacer algo como esto. Cuando aparece la A, ponemos la A. Cuando aparece la E con tilde, ponemos la E. Cuando aparece la I, pues ponemos la I. Se podría hacer este código de una manera un poquito más genérica, pero como son cinco vocales, pues estoy copiando y pegando. Que tampoco es tan malo. Esto se está grabando, ¿no? ¿Verdad? Pues nada, voy a quedar aquí con reputación de que copio-pego código, pero no pasa nada. Este código de aquí puede tener un problema, es que las tildes pueden apare aparecer también en las mayúsculas. No sé si en México tenéis esta leyenda urbana, en España, por ejemplo, hemos, yo cuando era pequeño, nos enseñaron que las palabras, las letras mayúsculas no se acentuaban, las vocales mayúsculas no se acentuaban. Y es mentira. No, era porque quizás las máquinas de escribir de aquella época no lo soportaban. Bueno, que a lo mejor sois más jóvenes que. Que, 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 y no, no había máquinas de escribir cuando, cuando eres pequeños, pero cuando yo era pequeño y si había máquinas de escribir no soportaban la, las tildes y no, nos contaban esas historias. Las mayúsculas también se acentúan, entonces lo que vamos a hacer aquí es la palabra vamos a transformarla en minúscula y esto tiene un... a ver, dejad un momentito que mira la chuleta, no, slower, es el método que lo transforma en minúscula y ahora ya la transformación esta se aplicará siempre sobre minúscula hay una pregunta, ¿se tendrían que escapar las comillas? Sí, también habría que escapar las comillas, esa es una buena, sí, una buena apreciación. Voy a ponerlo aquí, voy a poner la comilla doble y aquí la comilla simple. Y de hecho lo voy a hacer al revés también, la comilla simple y la comilla doble, aquí dentro, pues ya aparecen. Y quizás incluso aparezcan otros tipos de comillas. Muy bien, bueno, yo creo que está suficientemente sanitizada para nuestro objetivo, así que lo que voy a hacer aquí es retornar la palabra. Muy bien, ya tengo aquí una función que eh, puedo que, que pueda aplicar a cada una de las palabras para limpiarlas. ¿Dónde debería limpiar las palabras? Pues fijaos, en esta colección estoy recibiendo ya las palabras y justo después es cuando las cuento. El problema de las palabras no sanitizadas es que no las voy a poder contar bien. Entonces eh, podría, o sea, tengo que con, limpiarlas antes de, de empezar a contar. Eh, Ricardo pregunta: ¿Podrías usar expresiones regulares? Podría, se podría eh, aplicar expresiones regulares, pero mira, nada más leer tu pregunta, me han empezado a temblar las rodillas. Si me haces escribir aquí una expresión regular. Eh, ¿no? me, a, hay una famosa tira de XKCD. Eh, tengo un problema, voy a aplicar una expresión regular para intentar resolverlo y ahora tengo dos problemas. ¿no? Las expresiones regulares son un poco complejas, así que no, no, no lo voy a hacer, pero sí se podría aplicar una expresión regular, obviamente. Eh, pero eh, en esta función, aquí, o sea, aquí podríamos usar básicamente cualquier cosa que queramos de Python. Expresiones regulares, probablemente haya bibliotecas de tratamientos de texto que nos permitan sanitizar palabras de una manera estándar. Eh, quizás también tendría sentido para contar palabras, lematizar las palabras, pensar en los verbos, van a aparecer conjugados de muchas maneras diferentes. Eh, y a lo mejor nos interesa contar cuántas veces aparece cada verbo, independientemente de en qué forma se ha conjugado. ¿no? Pues eh, una lematización de las palabras nos permitiría detectar cuál es el verbo, independientemente de cómo está conjugado en el texto. Pues eh, eso también sería interesante. Entonces, en general, podemos. Eh, 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 podemos aplicar cualquier cosa que esté disponible en Python. Algo como el translate de Oracle. Pues no sé qué es el translate de Oracle. Si está en Python se puede aplicar y si no, bueno, pues no, no, probablemente no. Eh, venga, pues vamos a, vamos a aplicar esto de aquí, que todavía no lo he aplicado, ya me he perdido. Ah, aquí en medio justo. Venga, pues vamos a limpiar las palabras. Las palabras, lo que hacemos es pasarlas por esta función. Y ponemos un map y ponemos una referencia a esta función sanitizar palabras sin llamar a la función una referencia a la función y esto lo llamamos pues palabras limpiadas por ejemplo y en vez de contar las palabras originales contamos las palabras limpiadas venga, voy a intentar ejecutar este código para ver si he cometido un error en algún sitio si no he cometido ningún error pues lo, lo ejecuto una vez y luego ya intentaré ejecutarlo en el cloud a ver qué, a ver qué tal va. Venga, vamos a intentar ejecutarlo primero en local. Lo voy a ejecutar con el mismo caso de antes, los mismos datos, todos los datos de entrada, no pasa nada. Eh, con 500 palabras también, ¿vale? Venga, vamos a le voy a dar al intro nada más a ver qué sale. Vamos a ver. Bien, no ha fallado. Vamos a echar un vistazo al, al fichero de salida. Bueno, vamos a buscar Sancho. No, no. ¿No aparece Sancho? Mm, ¡Qué raro! ¿Cómo no aparece Sancho antes? Ah, ahora aquí está. Vale, eh, metí yo el error porque lo estaba buscando, pero no, estaba buscando con mayúsculas y obviamente ahora aparece en minúsculas. Sancho aparece 2.036 veces. Vamos a buscar Dulcinea. Dulcinea, 257 veces. Mm. Esto nos dice mucho sobre las preferencias de Don Quijote. O sea, menciona mucho más a Sancho que a Dulcinea. Yo no quiero decir nada ahí, ¿no? Es... Pero eh, parece que tenía más, más, más conversaciones con Sancho que, que con Dulcinea, o por lo menos lo mencionaba más. Bien, perfecto. Eh, voy a subir este código que acabo de cambiar aquí. Yo creo que esto ya está casi listo. Pongo casi listo porque no sé si va a fallar de alguna manera cuando lo subamos al cloud o lo que sea, pero yo creo que está ya casi, casi. Muy bien. Déjame que borra aquí. Bueno, tenía que haber borrado esta línea de aquí, está de más. Aquí tengo que poner una línea al final, si no, esto se queja. Quitar esto de aquí también, por estilo. Venga. Voy a añadir estos cambios al repo. Eh, vale pues yo creo que ya lo puedo ejecutar en el cloud. ¿Tengo que cambiar algo para ejecutar esto en el cloud? Pues no, no hay que cambiar nada del código. Tanto si lo quisiera ejecutar en Spark, en Flink o en Dataflow, que es donde lo voy a ejecutar. Para ejecutarlo en Dataflow necesito tener acceso a un proyecto en Google Cloud Platform. Yo tengo aquí ya un proyecto configurado. Tengo aquí un proyecto pues con mi usuario. Este es el proyecto. Y he subido los, los datos al almacenamiento de Google Cloud platform, que se llama Google Cloud Storage. Tengo aquí los datos subidos en este bucket, esta localización de Google Cloud Storage. Dejadme que haga, ¡Ey! no lo he copiado. Bueno, lo pongo. Pensaba que lo había copiado. Perdón. Pues lo pongo, lo pongo a mano. No pasa nada. ¿Veis? Bueno, fijaos que tengo también aquí lo de haber hecho pruebas antes. Vamos a echarle un vistazo a este directorio de aquí en, este, en el bucket. A ver, yo creo que ahora sí lo he copiado. Sí. Vamos a echar un vistazo. Pues veis, vamos a ponerle menos HL para. ver. Pues aquí tengo los dos ficheros. Tengo el fichero con el, los datos del Quijote y tengo los ficheros. Con los datos de salida. Permitidme que borre el directorio de salida, que no lo tengo. Ay. Bien, bien. He borrado lo que no debía. No pasa nada, lo voy a volver a subir. Perdón, que he borrado lo que no debía. Vale. Bien, he metido la pata. No pasa nada, tengo los datos en local, lo vuelvo a subir. Vale. Vamos a comprobar. Aquí tengo los datos, vale, perfecto. Y ahora mismo el directorio de salida ya no existe y tengo un directorio TMP. El directorio TMP hace falta para poder ejecutar esto en Dataflow. ¿vale? Es un directorio de una localización temporal que Dataflow necesita pues, para escribir sus cosas, vamos a decir. ¿vale? Entonces, ¿qué, qué va, ¿cómo voy a cambiar para ejecutar esto en el, en el cloud? Bueno, déjame que hago control C. Lo primero de todo me tengo que asegurar que tengo acceso a un proyecto. Vale, y aquí yo lo tengo todo configurado y entonces parece que está todo bien. Tengo que hacerse un proyecto. Así que ahora aquí simplemente puedo coger y en vez de poner este fichero de entrada aquí, pues tengo que elegir una localización en el cloud. ¿Por qué no puedo usar este fichero local? Porque este fichero no existe en el, en el cloud, en la máquina donde se vaya a ejecutar esto. Tiene que recogerlo de una localización común, que en este caso es eh, pues este bucket en. En, en Google Cloud Storage. La salida igual, la voy a poner igual. La misma salida, le voy a poner simplemente el directorio de salida y que elija el nombre del, bueno, voy a poner salida, así, y que elija el nombre de fichero salida.csv y, y que lo use y que lo use y que lo use directamente eh, Google, eh, Dataflow, man. y cambio el runner. Voy a intentar ejecutar esto. Me va a fallar porque necesito tomar decisiones adicionales. Por un lado, necesito decirle a Dataflow dónde está este directorio temporal, que no se lo he dicho, y tengo que elegir la región donde se ejecute esto. Google Cloud Platform es una, una infraestructura global que está disponible en todos los continentes. Eh, bueno, está disponible en todos los continentes, menos en África y en la Antártida. Eh, y tengo que decidir algún tipo de localización donde, donde ejecutarlo. ¿no? Pues si hago esto, me va, me va a dar un error. Veis. Me falta, mira, me falta el proyecto. También necesito especificar el proyecto que va a usar. Me falta la, la región. Y me falta el temp location y el staging location. De, poniendo el temp location, ya si no le pongo el staging location, usa la misma localización, pero eh, eh, el temp location tengo que ponerlo. Venga, pues el proyecto. Ya lo hemos visto antes, lo pongo aquí porque me, me sé el nombre. ¿Y, y vosotros cómo, podíais, eh, cómo podríais eh, intentar ejecutar esto en un proyecto? Bueno, al, al final de la charla os daré un enlace en el que os podéis registrar si queréis para Google Cloud Platform y obtenéis 300 dólares norteamericanos de, de, de crédito. Y podéis eh, pues ejecutar cosas en Dataflow y hay documentación sobre cómo instalar el SDK de Google Cloud que estoy usando aquí en local para que os podáis autenticar, etc. Y es, bueno, es relativamente sencillo. La región, bueno, yo voy a poner, por ejemplo, Europe West 3, que es eh, Frankfurt, en Alemania, porque es de las que tengo más cercanas. Pues normalmente intentaría elegir una localización cercana a mí, pues a, a físicamente, donde estoy yo. Yo estoy en Madrid. Eh, pues elijo lo, lo que me parece que está más cercano, ¿no? porque en realidad cualquier región en Europa debería, debería valer. Y en Temp Location, eh, pues le pongo eh, pues la localización esta. La localización más cercana a México, a Ciudad de México, pues probablemente será alguna de las regiones en Estados Unidos y West Central, quizás alguna en US West. ¿no? Ahí en, en, en Las Vegas, por ejemplo, hay una que yo creo que probablemente geográficamente será la más cercana. Eh, y esto ponemos aquí el tmp bueno y es pues eh, fijaos que lo que he añadido es he cambiado el runner y luego le he añadido el proyecto la región y la localización del fichero de ficheros temporales he cambiado también los argumentos de entrada y de salida para que usen los ficheros que están en el cloud que los he subido sin explicar cómo se suben pero no os preocupéis porque, bueno, eh, tenéis el, el, el vídeo donde están los comandos más o menos que han aparecido para subirlos y, bueno, los tutoriales de Dataflow te explican cómo, cómo subir los datos. No, no os preocupéis mucho por eso. Y ya ha fallado algo, ¿vale? Porque no sé qué es lo que ha pasado. Me está dando un error eh, me está dando un error 403, ¿vale? Prohibido. Vale, pues esto tiene pinta de que eh, he puesto mal el, el nombre del fichero de datos. Vale, bueno, pues vamos a ver que eh, he puesto mal algún path y eh, no, no tienen. No tienen. Vale, Déjame un momentito, voy a recuperar algún comando. Vale. Este es el comando que, que me ha funcionado. Debo haber puesto algún, algún pasante ese mal. Estoy revisando esto de aquí. Voy a ponerle esto igual. Salida. Salida .csv, el número de palabras 500. El runner he puesto aquí simplemente Dataflow en minúscula. Pero se puede poner, eh, es lo mismo, es sinónimo. El temp location. El proyecto está haciendo, la estamos usando. El proyecto es el mismo. La región, voy a poner. Aquí estaba usando Bélgica, voy a poner Alemania. Vale. Y no, parece que no tengo. Que no tengo. Ah, ya sé por qué es esto. Vale, pues estoy, estoy usando aquí. Estoy usando. vale no sé vale dejadme un momentito que voy a, a reautenticarme con con eh, google cloud porque parece que está intentando usar eh, está intentando usar unas credenciales que no es las que, que no son las que debería Dejadme un minutito me estoy autenticando vale Estoy reautenticando otra vez. Pensaba que ya estaba autenticado y que no tenía que hacer esto. Voy a limpiar la pantalla. Vale, pues parece que está todo bien. Déjame que ejecute otra vez el comando. Bueno, y parece que ya está funcionando. Vale. No me ha funcionado porque estaba autenticado con otra cuenta que no era la que, la que, pues la que estaba aquí configurada, pues porque bueno, he estado trabajando hoy con otra cuenta y, y probablemente se ha quedado ahí, digamos, pillada esa, esa, esa autenticación. Déjame que voy a dejar de compartir la pantalla en minuto y voy a pasar a compartir la pantalla en, de Dataflow. ¿vale? Voy a compartir mi pantalla entera aquí uno. Y aquí pues tengo el proyecto del que, pues, que, que, que estaba hablando. Bueno, vemos que aquí bueno, se está lanzando algo todavía, está tardando un poquito. Bueno, aquí en, el, en Google Cloud Platform, eh, aquí a la, a la derecha pues tenemos nuestros datos de usuario, pues más, 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 más cosas aquí. Una cosa muy interesante que es el Cloud Shell, que nos permite ejecutar comandos en, en, sin, tener que, sin tener que abrir una máquina virtual. Y que está ya configurada con, nuestro, eh, con nuestros datos del de, 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 de SDK de Google Cloud. Lo voy a minimizar mientras se abre. Y aquí a la izquierda tenemos el menú con todos los programas que, o todos los sistemas que se pueden usar. Fijaos que yo tengo aquí Dataflow, uno de los primeros. Eh, normalmente, cuando si vais aquí abajo, los productos están eh, divididos por secciones. Pues Están aquí los de computación genéricos, los de almacenamiento, las bases de datos. Eh, pues eh, me voy a pasar directamente a la parte de Big Data. Aquí está Big Data. Veis, pues está aquí Data Flow. ¿vale? Fijaos que he puesto aquí en esta, el aquí en la chincheta, y al ponerlo en la chincheta, pues aparece arriba del todo. Los productos más habituales que estoy usando, pues los pongo aquí arriba del todo en, en la chincheta. Si todo ha ido bien, veis aquí, aquí veis, aquí está ya el trabajo. déjame que ponga este menú aquí a la izquierda. Veis, aquí ya está el trabajo eh, que se ha enviado. ¿vale? Lleva ejecutándose un minuto 45 segundos. Eh, están estado ejecutándose. Le usa esta versión de Apache BIN. Está en esta región. Y si voy aquí, lo que voy a ver es una representación de mi pipeline. Una representación un poco fea. Fijaos, pone read from text, flat map, map sanitizar palabra, per element, top 500, etc. Eh, está todavía. Déjame quizás que quite un poquito de zoom para ver el pipeline. Está todavía ejecutándose. ¿Ven? Eh, ahora enseguida terminará. Eh, pero los nombres pues, no me gustan mucho. Ahora vamos a cambiar eso. Eh, ¿Por qué está tardando tanto? Estaréis diciendo, si ha tardado menos el local. Bueno, claro, tened en cuenta que lo que está haciendo Dataflow es crear máquinas virtuales para ejecutar este, este pipeline. Dataflow es un servicio serverless. Nosotros no le hemos dicho en ningún momento qué infraestructura tiene que usar, solo le hemos dicho dónde localizarla, en este caso en Alemania pero no le hemos dicho cuántas máquinas usar, ni de qué tipo de máquinas usar, etc. Eso lo ha decidido automáticamente Dataflow. Y lo que está haciendo ahora mismo, pues veis aquí en el autoescalado, ha decidido que necesitaba una máquina y ha empezado a crearla. Crear una máquina pues tarda un minuto, más o menos, un par de minutos, veis aquí, ha empezado a crear la máquina. Lo siguiente que ha hecho es instalar las dependencias dentro de esta máquina de Python. Podemos elegir una, un, crear una, un container con nuestras dependencias ya preinstaladas, pero no es necesario, pues hay de internet y se las baja directamente. Y bueno, pues en un momento empezará a procesar los datos de, de, cuando la máquina, digamos, termine de arrancar totalmente. Cuando empieza a procesar datos, veremos aquí en Throughput algo, aquí en, aquí en CPU Utilization también veremos algo, ya vemos un punto, ya está empezando a procesar datos. Y en el grafo aquí del job, bueno, de hecho ya está terminando, ¿veis? Aquí ya. Ha procesado 37.861 líneas. Bueno, eh, luego se han transformado. Si vemos aquí estas 37.000 líneas se han transformado en 384.000 palabras que pueden estar repetidas, no? O sea, se ha, se ha partido en trocitos. La sanitización de las palabras, el, el tamaño de la entrada y de la salida es igual, obviamente. Aquí no hemos eliminado ninguna palabra, solo hemos cambiado el formato de algunas palabras. A la hora de contar, hemos pasado de 384.260 palabras a 27.077 palabras. Pues ahora estas palabras sí ya son palabras únicas. Estos son tuplas. Estas son las tuplas palabra-valor. Hay 27.077 tuplas. Y después de hacer el top 500, las 27.000 palabras han pasado a un solo elemento. ¿Cómo que solo uno se ve 500? Recordad lo que decía antes. Un solo elemento con la lista con 500 elementos porque si hubiera 500 elementos en la P-Collection no se podría garantizar el orden, el orden y cuando recuperáramos los datos, pues lo mismo nos venían desordenados. Y si estamos haciendo un ranking, pues el orden importa, obviamente. Eh, y bueno, luego hemos, le hemos quitado las listas de elementos. Fijaos, esta, esta lista de, de 500 elementos, pues la salida tiene ahora sí 500 elementos. Y ahora los escribimos. Quizás aquí he cometido un error para que lo esté pensando, que ahora aquí quizás no, no importa mucho, pero al hacer este paso, al pasar de 1 a 500, aquí me la estoy jugando y puedo haber perdido el orden y quizás aquí no estoy escribiendo el orden. ¿vale? Pero bueno, vamos a ignorar ese error por el momento y eh, eh, pues la salida ya, ya está casi escrita. Bueno, de hecho ya está escrita del todo. Y si vamos aquí al almacenamiento, que lo tengo también aquí ya piñado, déjame que vaya aquí directamente, lo abro en una pestaña nueva. Voy a recargar ahora. Y en, en, en este bucket aquí, esta localización, tengo el directorio out, que se acaba de generar pues, hace un rato. Lo vemos aquí a las 8.36 pm en, aquí en Madrid. Eh, y si echo un vistazo a este fichero, déjame que le eche un vistazo aquí a este fichero aquí directamente en el navegador, pues no sé si lo veis, pues aquí tenemos la misma salida. Es con todas las palabras y si buscamos, no sé, a Sancho, pues aparece aquí 2036 veces y Quijote aparece 2065. Y la palabra más habitual, bueno, pues son las palabras más habituales en el castellano, ¿no? Que de y la, etc. Eh, bien, entonces ya para terminar casi, 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 fijaos que una cosa que, que no hemos hecho es intentar hacer el pipeline un poquito más bonito. fíjalo por ejemplo, con las etiquetas de cada uno de los pasos esto no lo he explicado lo voy a explicar justo ahora cuando estamos en el direct runner esto nos da igual pero cuando pasamos a un sistema en el cloud que nos reporta información eh, puede ser interesante poner etiquetas a cada uno de los pasos que nos den información sobre qué está ocurriendo en ese paso entonces voy a volver aquí al código voy a cerrar el terminal entonces esta sintaxis que hemos puesto aquí se puede extender y se puede extender de esta manera el pipe pues recibe el pipe recibe la, el, una colección anterior o el comienzo del pipeline y aplica una transformación y devuelve otra colección y aplicamos otra otro pipe, etcétera, etcétera, pero aquí también podemos poner una etiqueta. Y esta es la sintaxis. Ponemos pipe cadena de texto y estos dos símbolos y esto es lo mismo que antes, solo que ahora esto tiene esta etiqueta, leer entrada. Aquí pasamos a palabras. Y otra vez el mismo símbolo. Sanitizamos. Aquí lo mismo de antes, contamos. No, aquí no, aquí. Eh, ¿Qué más? En esta de aquí calculamos top. O ponemos ranking, por ejemplo, lo voy a abreviar. Ranking desenvuelve lista y escribimos la salida. No, perdón, eh, formateamos. Esto es formatear. Y aquí, pues, escribimos la salida. Entonces, el, el pipeline va a ser igual. Me faltan... Y por coherencia en el tiempo verbal vamos a poner aquí leemos entrada. Esto está mal escrito, es entrada así. Bueno, pues fijaos que solo he hecho cambios de cosméticos. Voy a poner aquí esto de aquí. de etiquetas, hacemos push y vamos a ejecutar el job otra vez. Dejarme aquí está el comando que usábamos para ejecutar el, el job y ahora cuando lo ejecutemos en Dataflow, pues eh, el, vale, ya, ya, se debe estar, ya se debe estar subiendo. Voy a volver aquí al listado de jobs. Aquí está, veis, aquí se está subiendo, ya lleva solo un segundo. Todavía va a tardar un rato eh, mostrarse aquí el ah, no, ya está aquí el grafo, no ha tardado un rato, veis, ahora las cajitas aparecen con cada una de las etiquetas que les hemos puesto y sabemos qué es lo que está ocurriendo dentro. Fijaos que algunas cajitas como esta, el top, que era un combiner, recordad eh, para contar, bueno, esto era el count, no el top, perdón. Fijaos que dentro, pues tiene un par de transformaciones propias. Esto es el código que hemos importado, que, que digamos que no vemos, el código de más bajo nivel que hace estas operaciones. Y lo mismo aquí en el ranking. ¿Veis? Fijaos el ranking. El ranking es bastante complejo. ¿Veis? Bueno, pues tiene que hacer un par de cosas. Hace un grupo equipo por el medio, un flatten. Bueno, nos da igual porque nosotros estamos usando transformaciones de alto nivel. Pero si tenemos curiosidad, pues también se pueden ver. Cuando escribimos o leemos, pues veis que el, el Write, este de aquí, pues hace. Tiene también, también, ¿veis? Es más complejo de lo que parece. Dataflow tiene varias propiedades. Al ser un sistema, eh, estoy muy satisfecho con Dataflow, bueno, Dataflow me paga la nómina, entonces esto no puede ser, no quiero es que sea muy, no sea muy bueno, vamos a dejar ya de esto de aquí, no es que sea, tan, sea un poco sesgado, pero bueno. El, el Dataflow es un sistema distribuido que nos asegura, eh, por un lado, procesado exactly once, es decir, si llega un elemento a la entrada, se va a procesar una vez y escribir exactamente una vez en la salida. No va a haber duplicados, etcétera. Esto se garantiza incluso en situaciones en las que, por ejemplo, eh, se estén, eh, haya uno de los nodos, se caiga y, no sé, por un problema con la máquina virtual, se, se caiga y se deje de procesar en medio de un procesado. Dataflow es capaz de detectar, de detectar estas eh, situaciones y relanzar otro nodo con los mismos datos para procesarlos. Si resulta que el anterior nodo, por ejemplo, pues estaba, no estaba muerto, estaba de parranda, vuelve otra vez a la vida, pues simplemente pues ha fallado en enviar una señal y Dataflow pensaba que estaba muerto. Y se procesa otra vez el mismo dato y lo envía otra vez a Dataflow a la salida. Dataflow solo escribirá una de las dos, no dejará que el mismo elemento se escriba dos veces. Entonces, pues sobre todo los módulos de entrada y de salida, todo esto pues requiere una cierta complejidad. Bueno, aquí en entrada ves, no, no tanta, pero la salida esto tiene una cierta complejidad que pues el código también está hecho para asegurarse que cuando se escribe algo se escribe exactamente una vez si hay algún tipo de duplicado se, se filtra etcétera entonces eh, hay bastante complejidad oculta por así decirlo pero bueno por lo demás pues eh, pues aquí está el pipeline va a funcionar exactamente igual que antes va eh, pues terminará pues antes ha terminado en los pues, cinco minutos lleva todavía dos minutos y medio eh, Fijaos, ya, se, ya se, se ha creado el worker. La CPU todavía no, no se está reportando. Es decir, todavía no está haciendo proceso en sí, todavía se está creando el worker. Pero bueno, cuando termine ya empezará a escribir. Entonces, nosotros, ya para terminar, hemos usado esto para un solo fichero de un par de megas. Ya ha terminado de leerlo. fijáis, esto en realidad es muy, es muy poco para un sistema como este. Aquí pues, lo usaríamos en, digamos, en el mundo real con terabytes, petabytes de datos. Eh, eh, lo hemos usado solo con un fichero pequeño, pues a modo de demo. Si pusiéramos más ficheros en la entrada, podríamos contar las palabras sobre todos los ficheros, eh, pero bueno, para la demo solo, solo, solo usamos un fichero pequeñito. Entonces no tiene mucho sentido ejecutarlo para un solo fichero porque veis que ya la creación de la máquina en sí tarda bastante más tiempo que el procesado, que no tarda prácticamente nada. Eh, pero este tiempo de creación de máquinas, cuando tiene muchísimos datos sobre el total de procesos de datos, pues es, un, es un, una fracción de tiempo muy pequeña. Bueno, entonces, dicho todo esto, dejadme que comparta un par de enlaces más con vosotros. Eh, la página de Apache Bin, donde tiene toda la información, os recomiendo que empecéis a leer aquí esta, esta página que pone aquí el, el Programming Guide. ¿no? Este es el... el, el Déjame lo ponga aquí en el chat. Este es... La principal fuente de, de referencia de, de, de Apache Bin. Fijaos que tiene la documentación para dos SDKs diferentes. Y pues, si vamos aquí, veis que los códigos están aquí vuestros en, en, en Python o en Java, veis, esto es en Java, esto es en Python, en Go. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es que vayáis aquí, pongáis Python SDK y eh, pues, eh, todos los ejemplos os aparecerán automáticamente en Python. O si queréis en Java o en Go, pues también. ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, si queréis probar Dataflow, pues eh, déjame que haga una ventana de incógnito, porque si no se va, va, a en, en cuenta, eh, va a entrar en mi cuenta, va a entrar en mi cuenta que ya está autenticada. Es, pues, aquí os podéis registrar. No, eso es otra vez de nuevo el mismo enlace, perdón, déjame que lo copie. Aquí os podéis registrar. Y podéis intentar usar Dataflow si queréis, porque bueno, pues hay hasta 300 dólares gratuitos de de saldo y para que os hagáis una idea de fijaos yo dejadme que vuelva aquí al listado de trabajos estaba el otro día ya intentando hacer varios trabajos de estos para comprobar que todo funcionaba para para este taller todo no funcionaba la primera esto pasa muy, muy habitualmente fijaos este yo falló nada más que a las primeras de cambio eh, luego lancé varios y bueno pues ah, estos son los últimos que hemos lanzado si queréis echar un vistazo a cuánto dinero me he gastado Voy a ver, mire, por ejemplo, entre el lunes y el 24 de marzo voy a gastar la friolera de 2 céntimos de dólar. Voy a ver cuánto dinero he gastado en total. Pues, pues aquí están, aquí están todos los gastos que he tenido. He tenido 2 céntimos de dólares de CPUs en Bélgica, que es donde estaba haciendo las pruebas el otro día. Bueno, no están todavía los cargos de hoy, porque hoy he ejecutado en Alemania y no aparecen todavía. Eh, pues fijaos, para no sé cuántos jobs había, 5 o 6 jobs que he lanzado con 2 megabytes de datos nada más, pues he gastado 2 céntimos de dólar. O sea que los 300 dólares de saldo gratuito pues van a llegar muy lejos. ¿vale? O sea, se pueden hacer muchas cosas eh, para, para probar este servicio si, si queréis probarlo. Muy bien, pues dicho esto, dejadme que compruebe que he subido todos los cambios. Sí, ahí están todos los cambios. Eh, recordad, aquí tenéis el repositorio. Lo voy a poner aquí. Aquí tenéis el repositorio en la rama... Datadays México 2021. Tenéis el código que hemos escrito hoy. Este de aquí es el que hemos escrito hoy. La solución inicial que ya había planteado, que es ligeramente diferente a la, que, a la que hemos visto, está aquí en esta otra rama, solución, pero veis que es muy, muy parecida. Y bueno, pues con esto finalizamos. Espero que el taller os haya resultado provechoso. Y si tenéis alguna pregunta, pues, eh, pues a, aquí estoy para, para preguntas. Podéis usar el módulo de questions and answers y el chat. Justo, bueno, en lo que escriben sus preguntas y dudas y aprovechemos que tenemos a Israel, nosotros queremos compartirles igual que eh, a partir del próximo 7 de abril va a empezar eh, Bing College, un programa de educación gratuita para brindar capacitación precisamente utilizando Apache Beam. Entonces, eh, comentarles que todo eh, va a estar, eh, las charlas, los webinars van a ser en inglés, pero bueno, igual si están interesados, eh, pues visitar y, y darse una vuelta para conocer un poquito más de Apache Beam, que nos, como opción, y bueno, eh, que al parecer no hay, ah, hay un espectador que está alzando la mano, entonces voy a abrirle el micrófono para que pueda hablar. Sí, hay un par de preguntas, hay una en el módulo de QA y otra en el chat. Vamos primero en el QA, Daniel Mateos. Expar incurre un coste muy grande al usar lambdas. ¿Por qué no, la puede, la puedes compilar a, no las puede compilar a bytecode? Eh, ¿Sufre este problema BIM? Bueno, no, no compila a JVM nativo, pero eh, cuando tú estás llamando a, a Apache BIM, en realidad lo que se está ejecutando es un binario que está escrito en C ⁇ en, en, en una máquina, etcétera, el código Python es más lento que el código en C, desde luego, pero no es un coste muy grande, ¿no? eh, digamos, es, es la manera en hacer, de, de hacer cosas en, en Python. Entonces, eh, este binario está bastante optimizado, eh, tiene un proceso Python que está ejecutándose, digamos, continuamente, que es el que ejecuta este código. Entonces, no es un overhead grandísimo. Pero bueno, no es tan rápido como pues a lo mejor un bytecode en, de Java o, o el C. Pero vamos, no es, no es un problema, digamos, conocido, ni, ni mucho menos. Es digamos, perfectamente usar lambdas o cualquier otra estructura en Python. Eh, eh, pues eh, digamos, es lo, es lo habitual en, eh, en, en Dataflow. O sea, que no, no es. No sé si será más rápido que cualquier otra acción, pues a lo mejor. En este caso, este pipeline, por ejemplo, pues sí, había, tenemos, por ejemplo, la parte de sanitizar, pues imagino que será más lenta que el equivalente en Java, por ejemplo, pero no, no, creo, no tiene una penalización brutal de tiempo, no es algo que, que sea vaya a ser, digamos, desesperante. Entonces, bueno, no sé si respondo con esto a tu pregunta, Daniel. Vamos también aquí. Ramón Sánchez Villanueva, tengo una consulta. ¿Qué caso de uso se puede usar? ¿En qué caso es lo, lo que tú pones orientado para temas de monitoreo proactivo de aplicaciones? Pues eh, mira, eh, eh, normalmente, pues eh, cuando estás monitoreando aplicaciones, en, digamos, en vivo, estarás mandando algún tipo de mensaje continuamente, no, métricas, etcétera. Si todas esas métricas las mandas a un sistema de, de cola de mensajes, como por ejemplo PubSub, que es el sistema de, de cola de mensajes de, de Google Cloud, eh, pues eh, lo puedes procesar igualmente en streaming con, con Dataflow y puede eh, pues puedes eh, eh, puedes poner, pues, no sé, ejemplos de, yo que sé, de procesado, de alertas, etcétera. Entonces, de, de, déjame un momentito que te ponga un ejemplo. Te hemos publicado, eh, hemos publicado una solución hace poco. Eh, 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 no la encuentro ahora mismo. Eh, esta es. Aquí está. Por ejemplo, esta, justo esta aplicación de aquí, que te pongo aquí el enlace, es una aplicación de procesado de series temporales en streaming, no específicamente para monitoreo de aplicaciones que están mandando métricas, pero por eso podría ser uno de los casos de uso. Y tenéis esta aplicación disponible tanto en Java como en Python con el, el código equivalente, por así decirlo. Entonces, le, le podéis echar un vistazo a esta aplicación y, y probablemente pues, resuelva, resuelva digamos, tu caso de uso, Ramón. Nada, muchas gracias por la oportunidad de hablar en y de este taller aquí. pues Estoy en Slack. Eh, cualquier pregunta me la podéis lanzar. Es un poquito tarde ya aquí. Lo mismo si me la lanzáis en media hora, ya no la veo hasta mañana, porque son las nueve, y media, son las nueve de la noche ya por aquí. Pero, pero nada, no, si no saben en un rato, pues mañana, cuando, por la mañana, la veréis y, y os respondo. O sea, que me podéis encontrar eh, con mi nombre en el, en el espacio en Slack. Estoy en un par de canales ahí. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.